Y levantándose, and he rose, reprendió al viento, he rebuked the wind, y dijo al mar, and he said to the sea. ¿Qué es lo que hizo el Señor? What did the Lord say? Habló. He spoke. Le habló a quién? Al mar. The Lord spoke to the ocean. Y le dice, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Peace, be still, waters. It says right here, and the wind ceased, and there was great calm. Y Jesús le dice en el 40, verse 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, que es asustados? He says to them, why are you so fearful? ¿Cómo no tenéis fe? What, how is it that you have no faith? Wait a minute, ¿cómo no van a tener fe si andan con Jesús? They're with Jesus, how can they not have faith? Hello, somebody. ¿Cómo no van a tener fe si andan con Jesús el Mesías? How can they not have faith if they're with Jesus Christ mirando the Messiah? Mirando milagros. The man of miracles. Imagínense, el Señor los reprende, dice, ¿por qué estás asustados? The Lord rebukes him, why are you scared? Y dice, ¿cómo no tenéis fe? Why don't you have faith, guys? ¿Qué pasó con la fe? What happened with faith? El diablo vino a contaminar. The devil came to contaminate. Come on, somebody. No deje que el diablo contamine su fe. Don't allow the devil to contaminate your faith. No permita que el diablo contamine Do su fe. Do not allow contamination of your faith by the devil. Y luego dice en el 41. Verse 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? They fear exceedingly and said one to another, what manner of man is this that even the wind and the sea obey him? Oh, I know. It feels good to say. Pastor, tiene que hacerme un sorry, Hollywood comes in a little bit. Hallelujah, Pastor. That's follow me. I think that's the what they would say. Right? Ahora vamos a Santiago. Vamos a Santiago. Okay, let's capítulo go to the dos. Book of James, chapter 2. De que me fijo que el pastor tiene que seguirme, así me dice a mí. Capítulo 2. Aleluya. James, chapter 2. Diga, esta palabra está buena. This word is good. Me la voy a llevar conmigo. Take it home with me. Aleluya. 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 Y miren Santiago, capítulo 2. Here we go. James, ya llegamos, chapter capítulo 2. Y vamos James. A leer. Aleluya. James 2. ¿Ya llegamos? Verse. Quiero que mire aquí en el verso 17. Look at James 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Even so faith, if they have not works, is dead, being escuche alone. Escuche lo que dice la palabra. Listen to what the word says. Y nos da el ejemplo empezando en el verso 14. In verse 14, it gives us an example. La fe sin obras está que muerta. So it says here that the faith that is dead. Oh, the faith that is dead is no action is no, dead. No action and dies is dead. So miren lo que dice 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si algún dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 14. What does it profit, my brothers, though a man say he has faith, but he has not works? Can faith save him? Usted se salvó por fe. You were saved. You were saved by faith. Come on, somebody. Y lo dice, ¿podrá la fe salvarle? Can faith save you? ¿Y si un hermano o una hermana está desnudos? If a brother or sister be naked, y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, and they need to be maintained every day, que alguno food, de vosotros le dice, and one of you say unto them, id en paz, depart in peace, calentados y saciados, be warm and filled, pero no le dais las cosas que son necesarias, but you don't give them the things which are needed, para el cuerpo, for their body, ¿de qué aprovechará? So what is that profit? So el Señor nos da un ejemplo. So the Lord gives us a sample. Acuérdense, estamos hablando de Santiago. We're talking about James here. El hermano de Jesús. The brother of Jesus. Y el 17 dice. 17 says. Así también la fe. Also faith. Si no tiene obras. If it has not works. Está que en sí muerta. Alone is dead. Come on, somebody. Being alone so is dead. El trabajo del diablo. De contaminar nuestra fe. So the devil's work is to contaminate para que our no faith. Podamos recibir. So we can't receive. Porque él sabe. Because the devil knows. Que no hay nada imposible. That there's nothing impossible. Cuando uno tiene fe. When one has faith. Come on, somebody. Aleluya. So dice que si dice así también la fe.
Therefore, like, si no tiene obras, if, es que es muerta en sí misma. If faith has no work, it's dead Santiago in itself. 2:17. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. A man may say, you have faith, but I have Muéstrame works. Tu fe. Show me your faith. Sin tus obras. Without your works. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. And I will show you my faith by my works. So recuerde, su fe. Your faith, remember, es la que venció al mundo. Is what overcame the world. Y Jesús nos dio una medida de fe. And then Jesus gave us a measure of faith. A cada uno de nosotros. To each one of us. Come on, somebody. Y es nuestro trabajo. And our job. Nuestro deber. Our duty. De aumentar en nuestra fe. Is to increase in our faith. Para poder recibir. To be able to receive. Depende de lo que usted está alcanzando. Depending on what you're trying to reach for. ¿Cuándo decimos amén? Many say amen. So tenemos que tener fe. We must have faith. Y en Hebreo nos dice que nosotros tenemos que creerlo. In Hebrews it says we gotta believe it. Tener esa plena seguridad. That we have to have that assurance. Que tenemos. That we do have. Lo que le pedimos a Dios. What we ask the Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En fe. In faith. So significa que tenemos que verlo. So it seems that it means that we gotta see it. Con nuestros ojos de fe. With our eyes of faith. Aunque nuestros ojos naturales. Even though our natural eyes. No lo tengamos. Doesn't see it or have Come on, it. Somebody. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Génesis. Because in Genesis it says. Que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. In the beginning the earth was Pero void. Pero el Espíritu estaba sobre dark, la tierra. But the Spirit of the Lord was over Come the on, earth. Somebody. Y dice, y Dios dijo. And then God said. Y se hizo. And it became. No había nada. There was nothing. Y Dios lo dijo. And God spoke. Y se hizo. And it became. Ahora usted y yo. Now you and I. Estamos hechos. We're made. A la imagen. And the image. Y semejanza. And, de Dios. The likeness of God. Usted y yo. You and I. Se nos ha dado una medida de fe. We've had a measure of faith. Para que creamos a Dios. Given to us to believe. Más allá. More. De lo que es imposible para nosotros. Than what is impossible to us. So es por la fe. So it's by faith. Que recibimos. That we receive. Si no tenemos fe. If we don't have faith. No podemos recibir nada. We can't receive nothing. So el trabajo del diablo. So the devil's work. Es contaminar nuestra fe. Is to contaminate our faith. Y nos estanquemos en nosotros. So we can get stuck in us. Para que miremos. Nuestra habilidad, so we can look at just our ability, nuestra cuenta, our account, lo que nosotros tenemos, what we have, y no podamos obtener, and we cannot obtain, lo que es mucho más alto para nosotros, which is what is more unreachable for us. So la única manera que podemos recibirlo, the only thing that we can receive it, es por fe, is by faith. Y si la fe nos está faltando, so if we have lack of faith, es porque el diablo está tratando de contaminarla, because the devil's trying to contaminate it, para estorbarnos, to come in the way with us, y no podemos recibir, so we cannot see it lo que Dios tiene para nosotros, what God has for so us. ¿Qué hacemos nosotros? So what do we do? Si tengo que ayunar, if I have to fast, hay que cerrar la boca, I'm gonna close my mouth and fast. Si tengo que orar en lenguas, if I have to pray in tongues, hay que orar en lenguas, I'm gonna pray in tongues. Si tengo que alabar a Dios, if I have to praise God, voy a alabar a Dios. I'm going to praise God. Porque vamos a entender. Because we're going to understand. El reino de Dios. The kingdom of God. No tiene que sufrir violencia. Doesn't have to suffer violence. El nombre de Dios. The name of God. Tiene que ser glorificado. Must be glorified. Porque sus promesas son sí y because amén. His promises are yes and amen. So la sanación. So healing. La sanación es de nomás recibirla. Healing is just to take it. For you, you know, él puede proveer para usted y para mí. He can provide for you and for me. Porque él ya llevó todo la cruz. Because he took everything to the cross. ¿Cuánto decimos amén? Many say amen. So nuestro trabajo es. So our job que is. Creerle a Dios. To believe God. Tener fe. Have faith. Y creer que para él. And believe that for him. No hay nada imposible. There's nothing impossible. Y todo depende. It all depends. De lo que usted necesita. Of what you need. O lo que usted quiera. Or what you want. Pero el diablo viene a contaminar. But the devil's trying to contaminate. Lo hizo con los discípulos. He did with the disciples. Come on, somebody. Dígale, wake me up, Lord. Despiértame, Señor. Despiértame, Señor. Wake me up, Lord. Despiértame, Señor. Causa que yo pueda mirar. Cause that I can Como see. Cuando el profeta le dijo al siervo que estaba a su lado. Like the ábrele los ojos para que pueda ver. The prophet said to the man that was next to him, open his eyes. Lo que están conmigo. That there's more with us than with them. So nosotros no podemos dejar we can't leave que el diablo we can allow the contamine devil to contaminate nuestra fe our faith porque su fe
Because your la fe que nos dio Dios, the faith that God gave us, es un tesoro para is nosotros. A treasure for us. Y por eso nos dicen Hebreos, and that's why Hebrews says, no puede recibir nada, you can't receive anything sin la fe. Without faith. Y el que viene a él, and he who comes to tiene him que saber must know que él es Dios, that he is y God. Que él es el Dios, and he is the God que recompensa, that rewards. Matthew 11:6. So diga, no voy a dejar, so I'm not going to let que el diablo contamine mi fe. That the devil contaminates my faith. Come on, somebody. Aleluya. Diga, haga así una limpiada de ojos. Aleluya. Oh, let me clean my eyes, Lord. Una limpiada de ojos. Aleluya. Oh, let me wake up. Let me see this. Para recibir. To receive. Come on, somebody. So recuerde, la fe no viene aquí en la mente. La fe viene en su espíritu. Remember, faith doesn't come just to your mind. It comes so into your spirit. So Dios nos dio a cada uno una medida de fe. God gave us all a measure of faith. Y es de nosotros que usemos esa fe. And it's up to each one of us to use it. Lo más que nos alimentamos. More nourishing in the lo word. Lo más que leemos la palabra. More reading of the word. Lo más que buscamos a él. More that we seek him. Nuestra fe aumenta. Our faith increases. Y podemos creerle a Dios por cosas grandes. And we can believe God for bigger things. Nos gradamos de cosas chiquitas. Oh, come on, somebody. Nos gradamos. Oh, we graduated from cosas small, chiquitas. From a small place to a high place. Come on, somebody. Bigger things. Y es el plan de Dios. That's God's plan. So recuerde. Remember. Su fe. Your faith. Es su herencia. Is your inheritance. Su tesoro. Your treasure. So no deje que nadie don't let no one la contamine. Contaminate. ¿Cuánto decimos amén? Many say amen. Es el deber de usted y de mí your duty and de proteger duty nuestra fe, to protect our faith, proteger nuestros oídos, protect our ears, nuestros ojos, our eyes, come on somebody, nuestra mente, our mind, nuestra boca, our mouth, y usar todo lo que Dios nos ha dado and use everything God para has poder given recibir to be able to decide lo que Dios tiene para nosotros. What God has for us. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? Y lo que la mente le dice and what the mind says, que es imposible recibir that it is impossible to receive, cuando usted ayuna when you fast, le ayuda a vencer it helps you to overcome para recibir to receive lo que el diablo le dijo que es imposible what recibir. The devil told you is impossible. Diga, oh, aleluya, gloria a Dios. Thank you, Lord. This word is for me. Esta palabra es fasting, para mí. Fasting. So no importa, dice la palabra, que todo lo que le pidas al Padre, it doesn't matter, it says the creyendo, word, whatever you ask the Lord, lo recibirás. That you will receive it. ¿O será que Dios es mentiroso? Or could it be God is a liar? Ni el Hijo del Hombre para que se arrepienta. He's not a son of man. So ¿cuál es el problema? What is the problem? ¿Quién tiene el problema de no recibir? Who has the problem of not receiving? Los discípulos tuvieron el problema. The disciples had the problem. Cuando no pudieron echar a ese demonio de ese hombre. When we couldn't cast that devil out of that por guy. Su incredulidad. Because unbelief. En la tormenta. In the storm they couldn't handle. También lo mismo. The same thing. Pero ¿cómo puede ser eso, pastora? But how can that be, pastor? Si los discípulos caminaban con el maestro. They walked with the master. ¿Cómo puede ser? How can that be? Se miraron cuando multiplicó los peces. They seen when he multiplied the fish, the bread. Come on, somebody. Si miraron tanto milagro. They seen so many miracles with him. Tal vez el diablo vino a contaminar la fe de ellos. Possibly the devil came to contaminate their faith. ¿Cuánto decimos amén? How many say amen? So haga una decisión. Make a decision. Yo voy a hacer todo lo posible. I'm going to do all possible. Para que el diablo no me contamine. To make sure the devil doesn't contaminate. Que no me contamine mi fe. Contaminate my faith. Y si tengo que cerrar la boca, if I have to close my mouth, voy a cerrar la boca. I'm going to close my mouth. Porque me voy a humillar ante Dios. I'm going to humble myself before para que God. Él me enseñe la victoria. So he can show me the victory. Para que yo pueda recibir so that I can receive lo que él tiene para mí. What he has for me. Come on, somebody. Diga gloria a Dios. Glory to God. 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 I'm excited about this word. Estoy gozosa con esta palabra. Aleluya. Y diga, voy a hacer todo lo de mi parte. I'm going to do all in my part. Para obtener. To obtain. Depende cuál sea su meta. Depending what is your goal. Dependa cuál sea su sueño. Depending what is your dream. Y no deje que nadie le estorbe. And don't let nobody block it from you. No deje que nadie le estorbe. Don't let nobody get in the way. Jesús siempre estaba preparado. Jesus was always prepared. Escuche, Jesús se mantenía en oración he y en ayuno. Always kept himself in prayer and in fasting.
Él no era movido con las situaciones. He wasn't moved by situations. Él no era movido con la tormenta ni con los vientos. He wasn't moved by the storms. Él no era movido con la confusión que le daba el joven. He wasn't moved by the convulsion of that él young era movido boy. Con las situaciones alrededor de él. He wasn't moved by any situation él caminaba around siempre preparado. He was always prepared as he walked. Él siempre oraba. He always prayed. Él siempre ayunaba. He always fasted. Por las cosas que él miraba. For the things that he was no seeing. Le sorprendían. It wouldn't surprise sino él tomaba dominio. He would just take dominion. Y le hablaba las cosas. And he would speak to those things. Y las cosas se quitaban. And the things would move. Le habló a ese árbol, ¿cómo se dice? El árbol que le habló y se murió la higuera, thank you, Lord. Le habló a la higuera y se murió. Come on, somebody. He spoke to the fig tree. And so Jesús the roots died. Preparado. Jesus was a man that was prepared. Dígale, yo voy a caminar preparado. I am going to walk more prepared voy a in my life. Ayunar un día, dos días, tres días a la semana. You can fast one, two, or three days a week, maybe meals. Para que nada le sorprenda. So nothing would surprise para you. Para que te venza siempre. So you can overcome and win all the time. Cuando vengan cosas que no debe de, que son negativas. When things come your way that are negative. Usted se sacude. You just shake yourself. Y sigue adelante. And you continue forward. Y sigue creyendo. And you continue believing. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Ya son las 9, gloria a Dios. Okay, aleluya. Close to 9, so vamos a pararnos, aleluya. Get ready to go. Porque pastor dice tienes que seguir el horario. Aleluya, vamos a pararnos. Amén. Thank you Father, aleluya. Glory. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. So dice la palabra ya para cerrar, aleluya. So the word says, so we can close here. Es una de las escrituras que nos gustan muchos. Que está en Segunda de Crónicas 7:14. Second Chronicles 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, if my people will humble themselves, sobre cual mi nombre es invocado, in which my name is spoken of, y oraren, and if they would pray, y buscaran mi rostro, if they would seek my face, y se convirtieren de sus malos caminos, if my people will turn from their wicked ways, entonces yo oiré desde los cielos, then I will hear from heaven, y perdonaré todos sus pecados. And I will forgive all their sins. Y sanaré su tierra. And I will heal their land. Diga, gloria a Dios. Glory to God. Diga, gloria a Dios. Glory to God. Diga, gloria a Dios. Glory to God. Diga, gloria a Dios. Glory be to God. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Gloria a Dios. Glory. Gloria a Dios. Glory. Gloria a Dios. Glory be to God. Dígale, glory, glory, glory. Glory. Hallelujah. Cuando usted le canta a Dios, when you sing to the Lord, cuando usted pega un grito de gloria a Dios, you give a shout of glory to God, usted está usando su fe. You're using your faith. Aunque su cuerpo le diga estoy cansado, even though your body says that I'm tired, hay algo que está resistiendo, something that's una resisting, situación, a situation you're resisting, usted usa su fe, you still use your faith, para gritar un grito de jubileo, you give a shout of victory, gloria a Dios, glory to God, Cristo vive, aleluya, glory. Está usando su fe. You're using your faith. You're going beyond porque si your usted strength. Tiene fe y no tiene obra, está muerto. You have faith without words, it's dead. So la fe necesita acción. So faith needs action. La acción de usted y mí. Our action, yours and mine. Un grito de jubileo. Like a shout of victory. Gloria a Dios. Glory to God. Hallelujah. Tengo lo que le pedí a Dios. I have what I asked God. Recibo lo que Dios le pedí a Dios. I receive what I've asked God. Now. Porque de él. Because I sought him. Me humillé en oración. I humble myself in prayer. Y en ayuno. And I fasted. Y busqué a mi Dios. I went after my God. Y él me escuchó. He heard me. Y él me sanó. And he healed me. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Gloria. Gloria a Dios. Glory to God. Hallelujah. Beso, la fe tiene que tener acción. Faith must have action. Si tiene que ayunar para que su alma, su mente se humille ante Dios. If you must hágalo. Fast. Amen. So your soul, your mind veces, needs to surrender to God. Do it. El hombre viejo se quiere levantar. At times the old man wants to arise. La manera que pensábamos antes se quiere levantar. The way we used to think before is trying to raise up. La manera que mirábamos antes se trata de levantar. The way we used to see things before is trying to come back up. Nosotros tenemos que ayunar si es necesario. So if it's necessary, you gotta fast. Había este hombre, ¿verdad?, que estaba creyéndole a Dios y escuchó del ayuno. This man was believing God and he heard about fasting.
Y se puso a ayunar. So he started fasting. Por primera vez. First time. Y dice que cuando andaba haciendo sus cosas, and he said when he was doing his things, y pasó por el restaurante, and he went by the restaurant, y olía la comida, but he was smelling the food, y estaba resistiendo la comida, and he was resisting the food porque smell, porque estaba ayunando, because he was fasting. Al día siguiente de que tenía que ayunar otra vez, next day he had to fast again, y él le habla a su estómago. So he tells his stomach. Y le dice a su estómago, he tells his stomach. Ayer te portaste muy mal. Yesterday you misbehaved. Stomach, mucha tentación. You gave me a lot of, you know, temptation. Y por stomach, eso ahora, that's why today, stomach, vas a ayunar otra you're vez. Going to fast again on purpose. Ahora vas a ayunar otra vez. You're gonna fast again. Porque yo te voy a dejar saber. Because I'm gonna let you know. Que el Dios que yo sirvo. The God that I serve. Es sobrenatural. Is supernatural God. Yo tengo que humillarme. And I have to humble myself. Para creerle a Dios. To believe God more. Me voy a cerrar la boca. I'm gonna close my mouth. Y no voy a comer. I'm not gonna eat. Y voy a orar. I'm gonna pray. A cantarle cantos a Dios. Sing songs to my God. Porque después Dios te va a dar un banquete de todo modo. You know God's going to give you a banquet anyway. Te va a dar un banquete, después Dios te da un banquete. God's going to bless you with a banquet. Ahí te llega la hermanita con un caldo de pescado. So someone brings a fish soup to you. Y no vas a un restaurante y te comes otro caldito. You go to a restaurant, eat something else. Ay, otra invitación por aquí. Someone else invites you over here. That's the reward. La hermanita no sabe que usted ayunó toda la semana. They didn't know that you were fasting all week. Pero Dios recompensa. But God talks to people. Hey, invite them. Porque tú lo que estás haciendo estás humillando tu alma. What you're doing is you're humbling your soul. Tu mente, tus pensamientos. Mind, your thoughts. Recuerde esas ¿cómo se dice? Strongholds. Ataduras fuertes en su mente que están siendo negativos. So when you get strongholds or be negative, don't let go. They don't want to let go. En su mente. In your mind. Es tiempo de ayunar. It's time to fast to break that. ¿Para qué? Para que usted los lleve cautivos. So you can take them captive. Y usted, su fe se levante en usted. And your faith will arise in you. Y usted le cree a Dios. And you believe God in que esa montaña. That mountain. Se mueve. Is moving. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Diga gloria a Dios. Glory to God. Señor, si tengo que ayunar. Lord, if I have to fast. Ayúdame a ayunar. Help me to fast. A cerrar la boca. To keep my mouth shut. Para que mi fe. So my faith. Trabaje en mí. Will work in me. Y para que yo pueda recibir. And so that I can receive. Las cosas que mi mente me dice que no. The things that my mind says I can't have. Y mi fe lo alcance. And my faith will be able to reach it. Por eso dice esa canción. That's why the song says. Con mi fe. With my faith. Te alcanzaré. I will reach you. Con mi fe. With my faith. Te tocaré. I will touch you. Y milagros. And miracles. Lograrás. You will do. So es por la fe. So it's by faith. So no deje que el diablo contamine su fe. Don't let the devil contaminate your faith. Porque Dios es bueno. God is good. Él es su proveedor. He's your provider. Él es el rey de reyes. He's the king of kings. Señor de señores. Lord of lords. El alfa y el omega. Beginning and end. El principio y el fin. El principio y el fin. The beginning and the end. El que vino y el que ha de venir. The one that came and is coming. Aleluya. Glory. Gloria a Dios. Say glory to God. Aleluya. Vamos a orar, aleluya. Let's pray, amen. Padre, te damos gracias. Thank you, Lord. Por tu palabra. For your word. Por el tiempo que nos diste, for the time that you gave us. En tu palabra, Señor. In your word, Lord. Te damos gracias, Señor. We thank you, Lord. Que esta palabra el diablo no nos la va a robar. This word the devil will not rob. Sino vamos a ser hacedores. We're going to be doers. Para obtener. To obtain. Todo lo que tú tienes para nosotros. Everything you have for us. Que para ti, Señor, no hay nada imposible. For you, there's nothing impossible. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Hacer todo lo que nosotros tenemos que hacer. Do everything that we have to do. Quiero ser valiente. I want to be bold. Quiero ser valiente. I want to be valiant. Dame valentía. Give me boldness. Hazme fuerte. Make me strong. Hazme fuerte. Make me strong. Para tomar. To take. Para arrebatar. To arrebatar lo que me pertenece. To take back what belongs. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. The name of Jesus. Porque para ti, Señor, for you, Lord, no hay nada imposible. There is nothing impossible. So ayúdame a morir a yo. So help me die to ayúdame I. Ayúdame a ayunar. Help me fast. Ayúdame a orar. Help me to pray. Para ir hacia allá. So I can go over there. Y recibir. And receive. Lo que el diablo me dice que no puedo. What the devil says I can't. Lo que la mente me dice que es imposible. To get and what my mind is saying is ayúdame, impossible. Ayúdame, Señor.
help me, Lord, a obtener, to obtain todas tus promesas, all your promises. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te damos la gloria, we give you the glory, y toda la honra, all the honor. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te damos gracias, Señor, give you thanks, Lord, por la sanación, for the healing, te damos gracias por la restauración, for restoration, te damos gracias por la abundancia, thank you for abundance, te damos gracias porque nos has fortalecido, thank you for strength, te damos gracias por el maná de los cielos, thank you for the maná, que es tu palabra, Señor. Word. Te damos toda la gloria, Señor, give you all the glory, y toda la honra, all honor, que salimos de este lugar bendecidos, so we leave this place, nos blessed, acostamos bendecidos, we sleep, nos levantamos blessed, bendecidos, we get up, porque blessed, entendemos, because we understand, que el reino de Dios, the kingdom of God, está en mí, is in me, gloria a Dios, glory to God, aleluya, aleluya, diga gloria a Dios, say glory to God, aleluya, glory to God, gloria a Dios, thank you, aleluya, thank you, gloria a Dios, praise God, aleluya, glory, aleluya, que Dios les bendiga aquí en Facebook, agarren esta palabra y corran con esta palabra, amén, aleluya, amen. Hay que cerrar la boquita, aleluya, aleluya, aleluya.